Claro que sí, Luis. Regresamos con toda la información del tiempo a tiempo. Y es que nuevamente aquí en nuestro estado de Nuevo León se pronostica pues que tendremos temperaturas muy altas. De hecho, al momento la temperatura está marcando los 32 grados centígrados, siendo la 1:33 de la tarde. Y ya alrededor de las 4 o 5 la temperatura nuevamente asciende hasta llegar a los 36, a los 37 grados con un cielo completamente despejado. Y de hecho también la sensación térmica incrementa, se pueden sentir unos 38, 39 grados centígrados. También por la noche estamos viendo cómo la temperatura no baja de los 30 grados centígrados y tendremos una noche con un cielo completamente despejado. Que también le comento, para el día de mañana viernes un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima de 34, mínima de 22, que ya para el día sábado, como ya le comentaba, nuevamente tendremos un cielo mayormente nublado, nuevamente con pronóstico de lluvia activo con posibles descargas eléctricas. Temperatura mínima de 22, máxima alcanzando los 32 grados centígrados. Ya para el día domingo, un cielo parcialmente nublado, inclusive también para la próxima semana. El día lunes y martes, la temperatura máxima de 34 grados centígrados, que nuevamente estas condiciones cambian para el día miércoles y para el día jueves, nuevamente tormentas dispersas. En el transcurso de la tarde, la temperatura máxima de 32 y mínima la temperatura de 22 grados centígrados en el transcurso de la noche. También le comento, para el resto del estado, cielos completamente despejados para este día. Nuevamente la temperatura calurosa de 31 a casi 40 grados centígrados allá para el municipio de Lampazos, que es la más alta, mientras que por la noche ya para el sur de Nuevo León nuevamente se va a sentir una temperatura, un ambiente bastante fresco de 15 a 16 grados centígrados. También le comento, para Coahuila, estado vecino, allá para Parras y para Arteaga nuevamente se van a estar haciendo presentes ligeras lloviznas. En el transcurso del día, la temperatura máxima de 31 a 41 grados centígrados, la más alta marcando para Piedras Negras con una sensación térmica hasta de 43 grados centígrados, mientras que por la noche la temperatura va a estar variando de los 17 a los 25 grados Celsius. También para Tamaulipas, como ya le comentaba hace unos momentos, tendremos cielos completamente despejados allá para Nuevo Laredo, Miguel Alemán, para Reynosa, Ciudad Victoria, pero para la zona conurbada nuevamente hay pronóstico de lluvia activo con posibles descargas eléctricas, las temperaturas máximas de 32 a 41 grados centígrados, mientras que por la noche la temperatura va a estar variando de los 23 a los 25 grados centígrados. También para Texas tendremos un cielo completamente despejado, allá para Laredo, también para McAllen, para Dallas, pero para la Isla del Padre y para Houston nuevamente tenemos el porcentaje de lluvia elevado en un 30, en un 40% para este día, un cielo mayormente nublado es lo que va a predominar, la temperatura máxima de 31 a 43 grados centígrados y por la noche una temperatura muy agradable de 22 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo, fue un gusto poder saludarlo, yo lo veo el día de mañana, por lo pronto pasamos con Sandra que le tiene una muy buena información.